¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Aquí estamos otra vez a compartir, hablando directamente con vosotros. No importa dónde estéis, yo os saludo con mucho amor, con mucho cariño. De todas maneras, espero que hayáis tenido un fin de semana muy bendecido, que habéis disfrutado de lo que hayáis hecho. Uno tiene que disfrutar al momento mismo, que es una lástima si dejamos pasar, ¿no? Momentos que no disfrutamos, ¿no? Uno tiene que disfrutar en la vida, pasárselo bien, sobre todo cuando uno está libre. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata en la vida. Os estoy dejando ver aquí un producto que quiero compartir con vosotros hoy, que es el bicarbonato de sodio, porque lo compartí en mi vídeo sobre aclarar el cabello. Sí, es un producto que está en la naturaleza y que está a nuestra disposición. Solamente tenemos que conocer el producto, qué es lo que podemos hacer con él. Yo lo que quiero hacer, lo que quiero no va a hacer, no hacer, sino lo que quiero compartir con vosotros es qué es lo que yo, mi experiencia con este producto, ¿no? Qué es lo, cómo lo he experimentado a través de utilizarlo yo misma. Y bueno, eso es lo que voy a hacer, porque de eso se trata mi canal. Mi canal se trata de compartir. Y si se puede inspirar, aprender el uno del otro. Y de eso se trata en la vida, que nosotros aprendamos, crezcamos, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Bueno, yo lo que yo no soy, para dejar muy claro primeramente, yo no soy una doctora ni tampoco una especialista en, yo qué sé, en salud o sí, me interesa mucho la salud, me interesa la naturaleza, me interesan las cosas naturales, eso sí. Y a través de mi curiosidad, al conocimiento, sí, curiosidad al conocimiento sobre muchas cosas. Eso me llevó a descubrir este producto en mi vida y yo lo utilizo. Y de eso se trata, que yo voy a compartir lo que yo he experimentado con este producto maravilloso, porque esto es una maravilla. Si no lo tienes en casa, yo te aconsejo que lo traigas a la casa, que lo compres. Yo utilizo esto, este paquete, porque es el más conocido. Yo no estoy haciendo ninguna, ¿cómo se dice? No lo estoy ni ¿cómo se dice? Que tenga este nombre porque este es el original, digamos. Es el original y por eso yo lo compro y lo confío más, digamos. Si está en otro paquete, no lo sé, pero de todas maneras, yo este es el que yo utilizo yo misma. Y bueno, lo compartí yo en mi vídeo de aclarar el cabello. No, no sé qué número era. Yo creo que era el número, si no me equivoco. Bueno, si entráis a mi canal vais a ver que era el número, yo creo, el número 4, el número 5, algo por el estilo. No lo sé, no me acuerdo, no lo tengo así claro en mi cabeza ahora, pero si entráis a mi canal vais a ver que yo compartí una receta para aclarar el cabello. Sí, yo también incluso esto lo probé porque para ver si me iba a aclarar el cabello, ¿no? En lugar del polvo ese químico que utilizan para el cabello. Y yo lo mezclé con el peróxido, con el, ¿cómo se dice? Agua oxigenada, o en algunos países le llamarán así, ¿no?
no sé si la llamarán agua oxigenada, pero yo lo llamo peróxido, que es la crema que utilizas para disolver la pintura del cabello, ¿no? Y yo, en lugar de mezclar la pintura o el polvo químico, yo mezclé ese tiempo este bicarbonato de sodio. Y lo mezclé también con el aceite de coco y he notado que te aclara el cabello, te aclara el cabello. Yo no sé si aclara el cabello natural, para dejarlo claro, porque yo mi cabello está pintado, así que sí, eso funciona en un cabello pintado, pero en un cabello natural no lo sé. Yo no, nunca lo probé, para dejarlo claro, ¿no? Pero de todas maneras, ¿qué es lo que hago yo con este? Yo lo tengo en todos sitios en mi casa, lo tengo en la cocina. Voy a comenzar de la cocina. ¿Qué es lo que hago con él en la cocina? En la cocina lo utilizo para quitar, por ejemplo, la grasa, limpia muy bien los platos. Si hay, por ejemplo, estás triturando pescado en la cocina, ¿qué es lo que hace? Esto es un punto muy importante para que lo sepáis. A mí me lo habían compartido, alguien me lo compartió de mis contactos, bueno, de mis personas con las que tengo relaciones, digamos. Me dijeron que esto quita el olor a pescado, porque yo cuando trituraba pescado en la cocina, bueno, todo olía a pescado, ¿no? Y eso era un poco, bueno, no me gusta, no me gustaba, ¿no? Sí, me gusta muchísimo el pescado, me encanta, pero el olor, cuando el olor que deja y tarda mucho en quitarse, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Cuando empiezas a triturar, a freír el pescado, vas a hervir agua y en el agua pones un poco de bicarbonato de sodio. Lo pones a hervir. Cuando empieza a hervir, lo pones un poco a temperatura bajita, le bajas la temperatura y ya tú estás triturando el pescado y al mismo tiempo tienes en una cacerola agua con bicarbonato de sodio, que es lo que hace que se está evaporando, se está metiendo las partículas del aire en la cocina y se mezcla. Y lo que hace es quitar, es como si comiese, verdaderamente come ese, lo mata, ese olor a pescado. Y ya no tienes ningún olor del pescado en la casa. Tú pruébalo y si no ha funcionado, me lo dices. Pero a mí me funciona de maravilla. Quita los olores, cualquier olor que tengas en la casa que no te guste, utiliza el bicarbonato de sodio. Y también es mejor que la lejía, es mejor que otros productos agresivos que te pueden incluso dañar la piel, que muchas personas que las que han utilizado muchos años limpiando en casa con lejía sin utilizar guantes, eso te en re realidad ya estás, como se dice, acabando con tus manos, con tu piel. Porque es muy, muy agresivo la lejía. Es un químico, ¿no? Es un químico muy fuerte. E incluso oliendo a lejía te puede causar problemas con tu salud, con la respiración, porque sí, va a los pulmones y te puede dañar, te puede hacer marear, te puede hacer vomitar. Es muy agresivo, pero al contrario, este bicarbonato de sodio es una maravilla que Dios nos ha dado en la naturaleza. Y lo tenemos que aprender a utilizar, chicas. Chicas jovencitas que todavía están comenzando en su vida. A veces estáis comenzando vuestra vida, los jóvenes también. Que no os paséis el tiempo solamente con el teléfono. Yo os doy como se dice, consejo. Yo solamente os aconsejo. Está muy bien de tener un teléfono en la mano. Está muy bien de pasarse el tiempo chévere. Leyendo, yo qué sé. Si leéis está muy bien. Eso me da mucha alegría si leéis.
No solamente pasando con, no sé, con cosas así en vacío, ¿no? Porque todo pasa, el tiempo, tu tiempo maravilloso pasa porque el tiempo es oro. Me acuerdo que cuando estaba estudiando en el colegio de jovencita, teníamos profesores que decían, el tiempo es oro, el tiempo es oro. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que es oro? Pero cuando ya eres más adulto, de edad avanzada, ya has experimentado en tu vida que en realidad es así. El tiempo es oro porque no lo puedes. Cuando el tiempo pasa, ya pasó. Ya no lo puedes, como se dice, no puedes volver atrás. Ya pasó. Así que os aconsejo, jóvenes, chicas o chicos, no importa para mí. Todos son iguales en el sentido, son los dos iguales. Que aprendáis, que empecéis a leer libros, empecéis a buscar conocimiento, porque el conocimiento es el que te hará libre en la vida. El conocimiento es maravilloso, te abre tus ojos espirituales, te abre tu corazón espiritualmente, te hace ver que cosas que antes no veías, te hace comprender cosas que antes no comprendías. Y de esta manera vas a estar creciendo espiritualmente. Bueno, voy a volver al tema. Que aprendáis, chicas y chicos. Y que no paséis mucho con el teléfono, mucho tiempo con el teléfono. Ni tampoco con la internet. Bueno, si buscáis internet, o si estáis en internet, poneros a leer cosas que en realidad valgan, ¿no? Que tengan valor. Que de eso vais avanzando y aprendiendo también. Bueno, como os dije, yo lo utilizo en la cocina para limpiar no los platos. Sí, algunas veces cuando hay grasa, sí, lo utilizo también. Lo utilizo porque limpia muy bien, muy bien. Bueno, para fregar el suelo, porque le puedes poner un poco, si quieres, de vinagre blanco, no vinagre de manzana, porque el vinagre de manzana es caro. Y no lo vas a utilizar fregando el suelo, ¿no? Es una lástima. Pero sí, mezclarlo con el vinagre porque son dos que se activan, ¿no? Cuando le pones el vinagre blanco al bicarbonato de sodio, le pones limón. Yo no frego con el limón, pero sí con el. Porque quita también olor. Bueno, este por sí solo en el agua ya es suficiente para fregar. Y limpia muy bien, limpia muy bien. Otra cosa que podéis hacer con el bicarbonato de sodio, por ejemplo, es mezclarlo. Vais a poner, como se dice, a hervir el agua. Cuando ya está hervida, tú coges un poco de un suavizante que tengas para la ropa que huela muy bien. Le pones un poco de suavizante y le pones un poco de bicarbonato de sodio. Y lo pones en un molde o en un frasco bonito, lo que te guste, porque eso hace que salga un olor muy bueno. Lo pones sin tapadera, lo pones en un sitio, en el baño, lo pones en el sitio que quieras, se da un olor muy, 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 muy agradable en la casa. Puedes incluso poner un poquito para fregar con el suavizante de la ropa o con un, ¿cómo se dice? Sí. Yo también he experimentado con eso y me sale también muy bien, también sirve. Y lo utilizo también, como se dice, en la toilette. Lo tengo también ahí y qué es lo que, cómo lo utilizo, puedes hacer con él un spray. Por eso yo te dije con el suavizante, el agua hervida. Sí, la dejas a calentar un poquito. Solamente poco, ¿no? Cuando la dejas a enfriar un poco y la mezclas en un frasco con un spray y le pones ese suavizante con el bicarbonato de sodio y quita olores en la toilette. Cuando uno va a la toilette o pones un poco de bicarbonato de sodio solamente en la, bueno, en la toilette misma, ¿no? Eso quita también olores. Sirve muchísimo, muchísimo para limpiar también en la toilette.
fregar el suelo con él. Y lo tengo también en la bañera, digamos, en la ducha. ¿Qué es lo que hago con él en la ducha? En la ducha yo cuando me pongo a duchar, lo utilizo para, como se dice, para mi piel, porque es un muy buen, quita las células muertas de tu piel. Yo te aconsejo de no utilizarlo cada día porque no está bien tampoco, porque todas las cosas que son mucho, mucho, tampoco están bien. Uno siempre tiene que buscar lo que es bueno y buscar un equilibrio. Tú lo puedes utilizar, yo te aconsejaría una vez a la semana, porque esto es muy bueno, por ejemplo, para quitar las células muertas de tu cara, que las mujeres se preocupan mucho con eso, que es lo que voy a utilizar. Esto lo puedes mezclar con un poco de azúcar, con un poco de aceite si quieres, y tú puedes utilizarlo para quitar las células muertas de tu cuerpo, porque cuando lo mezclas con el aceite de coco, el bicarbonato de sodio, y lo mezclas muy bien, y al azúcar también, que le quita un poco la fuerza al bicarbonato de sodio, porque no pongas mucho, no pongas mucho, tú puedes poner un poquito, si quieres te lo comparto una vez como cuando yo lo haga. Te quita las células muertas y cuando estés en la ducha bañándote, le pones un poco de, como se dice, del jabón que tú utilizas en una toallita de esas de la mano, la mojas, le pones jabón. Cuando ya está enjabonado o el gel que tú utilices, yo no utilizo gel, yo utilizo un jabón sólido que os voy a mostrar, también es natural. Y le pongo un poco de bicarbonato de sodio y me limpio mi cuerpo porque te quita todas las células muertas de tu cuerpo y te deja la piel suave, brillante y es muy sano, muy sano. Bueno, esto es lo que yo puedo compartir con vosotros, lo que se refiere al bicarbonato de sodio. Bueno, si tenéis preguntas, me podéis preguntar, me podéis enviar una pregunta, podéis reaccionar si queréis. Si yo sé cómo, si sé la respuesta, digamos, yo os voy a responder porque sí puedo, ¿no? Porque yo también mi conocimiento es limitado, ¿no? Yo también estoy todavía aprendiendo en la vida y descubriendo nuevas cosas. Y aprendemos el uno del otro, aprendemos de uno que es, como se dice, de uno que es mayor o todavía joven, no importa la edad, nosotros podemos aprender muchísimo de los jóvenes, que son tan lindos, están en una de las etapas más hermosas de su vida. Y me encanta ver a los jóvenes, bueno, como son, ¿no? Se están descubriendo a sí mismos, buscando su propia identidad, quién soy, cómo soy, a dónde voy, qué es lo que me gusta. Y les ves en una fase de un poco caótica, ¿no? Digamos, pero es muy lindo, muy maravilloso de ver cómo se están descubriendo ellos mismos y convirtiéndose en jóvenes adultos. Y eso es una maravilla de ver, ¿no? Hay otra cosa también sobre el bicarbonato de sodio que se utiliza también para hacer pasteles, ¿no? Que está aquí también. Que ayuda, por ejemplo, si tú te haces un pastel, sí, le ayuda a que se ponga también un poco suave. Y lo utilizan también para eso, ¿no? For baking, ¿no? Para cocinar, sí, para hacer pasteles, ¿no? También se utiliza para eso. Así que no sé si se me olvidó algo. Sí, para cocinar, por ejemplo, cuando cocines si quieres, cuando cocines con como se dice, como los garbanzos, que son duros, si no lo has puesto en el agua una noche antes, de preparar los garbanzos, por ejemplo,
Le pones una cucharadita muy pequeña de bicarbonato de sodio en el agua, muy poco, y lo pones a cocinar y vas a ver que esto ayuda muchísimo, ablanda, ablanda rápidamente. También una de las cosas es utilizarlo en las personas que son carnívoras. Yo soy vegetariana, así que yo no como carne. La carne roja al menos no la como. Sí, ayuda también. Hay personas que preparan, por ejemplo, si tienes una carne bastante, no es muy tierna, le ponen también, lo lavas, le pones un poco de bicarbonato de sodio y lo dejas, por ejemplo, como 1 hora o 2 horas en el bicarbonato de sodio, lo lavas otra vez la carne muy bien y le quitas el agua y después ya le pones la marinada que quieres y todo y vas a ver que la carne se vuelve muy blanda, muy blanda. Es increíble. Es increíble. No sé si quería decir otra cosa. Voy a pensar porque hay muchas cosas en mi cabeza que quiero compartir con vosotros. Bueno, estaba pensando qué es lo que puedo todavía compartir a lo que se refiere al bicarbonato de sodio, pero por ahora yo creo que he compartido. A lo mejor se me olvidó algo en lo que se refiere al bicarbonato de sodio. Pero yo creo que he compartido por ahora lo que he tenido que compartir con vosotros y por favor, las cosas que comparto con vosotros, que las escucháis desde el principio al final muy bien y que comprendáis lo que yo he dicho. Hay una cosa que quiero aclarar. Lo que yo he dicho, por ejemplo, para utilizarlo, lo que se refiere a exfoliar la piel, porque es para eso, para exfoliar vuestra piel, te deja la piel muy suave, muy brillante. Sí, utilízalo una vez a la semana porque no está bien de exfoliar la piel mucho. Máxima 2 veces a la semana, pero no más. Porque de todas las cosas que son mucho en la vida tampoco está bien, ¿no? Hay siempre que buscar una balanza en todas las cosas, ni muy menos ni tampoco mucho. Extremadamente mucho, ¿no? Bueno, eso es lo que he tenido que compartir por ahora y mi próxima. Yo esto lo que estoy compartiendo es a través de mi propia experiencia. Eso es lo que yo estoy compartiendo. Yo no soy ni una científica, ni un médico, ni un especialista. Lo dejo muy claro. Que no se te ocurra ponerte el bicarbonato de sodio en tus ojos, por favor, porque, bueno, lo vas a sentir mucho, ¿no? Te pica muchísimo en los ojos, así que no lo pongas en tus ojos, ¿ok? Bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya interesado como se dice, lo que he compartido hoy sobre este producto. La próxima vez voy a procurar de compartir otra cosa más, de otros productos también naturales que yo utilizo. Y así vamos avanzando en la vida, así vamos aprendiendo el uno del otro. Yo saludo con mucho amor, con mucho cariño. Si se me olvidó algo, bueno, lo dejo ahí al universo. Ya me lo dará otra vez, otro momento, porque uno olvida tantas cosas. Pero las cosas que son muy importantes, yo las he compartido con vosotros sobre el bicarbonato de sodio. Es una maravilla, yo te aconsejo que lo tengas en casa. Es un consejo que yo te doy, no es una cosa obligatoria, ¿no? Solamente yo te lo aconsejo de tenerlo en la casa y de utilizarlo porque es un producto más natural y menos agresivo que otros químicos, ¿no? Os deseo un día muy bendecido, que lo pasáis muy bien y bueno, hasta la próxima. Bye bye. Os voy a saludar, voy a hacer así. Bye 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 bye. Bye 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 bye.